state appeared from behind a tree line. The queen and all in her retinue knew at once they had arrived too late. The Witcher ha ido expandiendo su universo a otra rama de juegos. Primeramente con la introducción de Gwent, un juego de cartas sacado directamente del último juego de la franquicia. Y ahora con Thronebreaker, que a su vez salió de igual manera de un título de la franquicia, el anteriormente mencionado Gwent. Thronebreaker es un juego de cartas interesante y una propuesta ambiciosa. Esto es lo que se nos trae esta vez a la mesa, así que les pregunto, ¿están listos para unas rondas de juegos de cartas? La historia toma lugar en la interpretación del mundo de The Witcher, que CD Projekt Red nos ha dejado explorar en la piel de Geralt durante las tres entregas de la saga principal del brujo que pretende ser de Rivia. Pero Thronebreaker, The Witcher Tales, es un juego que si bien no sigue a los protagonistas consagrados de la serie, sigue conservando dicho mundo, presenta mucho de su contexto y lo expande hasta cierto punto. Por ejemplo, al iniciar la aventura nos daremos cuenta de que la protagonista que controlamos en ese momento es nada menos que la reina Meb de Lyrae Rivia, y que aquellos familiarizados con la saga de libros puede que reconozcan fácilmente quién es. Seguiremos a esta reina en su campaña a través de territorio hostil en contra del imperio de Nilfgaard, quien está intentando conquistar y controlar las tierras pertenecientes a los reinos del norte. La narrativa, como ya se ha vuelto característico de los juegos de CD Projekt Red, está repleta de decisiones que afectarán la historia, la relación que tienes con otros personajes y cómo se desarrollarán ciertos eventos de la trama. Como siempre, estas decisiones están llenas de peso moral y escalas de grises donde la respuesta no siempre parece clara y satisfactoria para el jugador. Pero esto, como siempre, agrega el sentimiento de tensión y emoción que transmite en cada momento en el que debemos tomar las riendas de nuestro destino y afrontar las consecuencias. Ahora, la manera en que dicha historia es contada es a través de texto, descripciones de eventos, diálogos entre personajes y narraciones. Respecto a esto, cabe destacar que todo el contenido de la historia cuenta con actuaciones de voz, además de que los segmentos de diálogos están presentados con modelos y animaciones, si bien un poco sencillos, sí son bastante bien hechos. Todo eso saca a relucir una vez más el músculo que ha ejercitado CD Projekt Red a la hora de usar sus valores de producción. En cuanto a la presentación, esta es de destacarse por lo bien que complementa al título. Como ya exhibí en el apartado anterior, la capacidad de este estudio polaco a la hora de presentar sus obras es destacable. En el apartado gráfico contamos con un estilo cel shading que concuerda con todo lo demás relacionado a la versión de Gwent. Los modelos son interesantes y cuentan con una buena cantidad de detalle. Esto lo complementa la excelente calidad de ilustraciones para las cartas, que son simplemente sublimes. Un aplauso a la dirección de arte, la cual lleva con bastante éxito la versión de un mundo de fantasía ocre y cínico como lo es The Witcher. He de decir que las animaciones de los personajes son algo tiesas y robóticas a veces, y que no es exactamente una ultraproducción en su aspecto gráfico, pero como la expansión de un juego de cartas es una presentación más que espléndida. En cuanto al apartado sonoro, la verdad es que la cosa es muy a la par con lo visto en anteriores iteraciones de la saga de Geralt de Rivia, pero con una inclinación un poco más fuerte por tonadas de ambientación y que dejan al jugador centrarse en el juego de cartas y en formular estrategias sin ser muy intrusiva. De cualquier forma, se siente también el talento y el trabajo puesto en este apartado como en los demás, y la verdad es que la mezcla de sonido junto con el talento de voz que se ha usado para este título es de una calidad que es poco vista en la industria. Thronebreaker es un título bastante interesante si es que estabas buscando una manera de ingresar al mundo de Gwent, pero no habías encontrado una manera sencilla de hacerlo. He de decir que tal vez sencilla no sea la mejor palabra para referirse a este título, pero al menos dentro de su objetivo de ayudarte a entender la manera en que funciona en el juego y cómo puedes ser más hábil en él, triunfa. Pero aunque este sea uno de sus objetivos, la verdad es que tampoco es el único. Y esto se nota dentro de la ambición que demuestra este título de no ser una simple campaña más dentro de un juego de cartas. Además de las ya mencionadas decisiones narrativas que convierten a este título en algo similar a una aventura gráfica, también contamos con elementos de administración de recursos, así como oportunidades de mejorar tu campamento y el estatus de tus soldados, cómo balancear su moral y condición. A eso, súmenle el aspecto de exploración y recolecciones de recursos, y tenemos un juego hecho y derecho que se levanta de un juego de cartas ya existente. En cuanto a dicho juego de cartas, este sigue siendo el clásico Gwent que ha estado circulando desde hace un buen tiempo y con el que ya la mayoría debería estar familiarizado. Sin embargo, algunas reglas han cambiado, tales como que la cantidad de rondas para ganar ha pasado de 3 a solo 2,
y algunos cambios en el balanceo y habilidades de algunas cartas. Aún así, la mecánica es la misma, pues puedes invocar una carta por turno y utilizar sus habilidades para reducir los números del contrario o aplicar algún efecto ambiental para modificar estos mismos. Al final de cada ronda, el que termine con una mayor cantidad de puntos gana. Thronebreaker: The Witcher Tales es un juego entretenido y con una buena cantidad de peculiaridades, resultando en un esfuerzo más ambicioso de lo que francamente me esperaba. Si tienes ganas de entrarle a la versión de Gwent que fue lanzada hace un tiempo y que ahora justamente se lanza su versión final, esta puede ser la forma de aclimatarse y por fin dar el salto. Si ya eres fan del juego, entonces los elementos narrativos, la capacidad de explorar y conocer más de este mundo, la administración y el RPG, francamente hacen de este título un obligado si eres fan de la franquicia interactiva del cazamonstruos de cabellos blancos. Ahora, si ninguna de estas razones es tu caso, pues la verdad este no será una aventura para ti. Los elementos RPG no son nada del otro mundo si solo eres fan del género, y si no te atrae este intrigante mundo, entonces tal vez debas buscar por otro lado. Para todos los demás, espero lo disfruten.